En el marco del tercer encuentro de la Cadena Turística del Caribe Colombiano 2021, el IDT, en un trabajo articulado con el Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta, INDETUR, firmaron un memorando de entendimiento en el que se comprometen a unir esfuerzos para el fortalecimiento del turismo en ambas ciudades, generando acuerdos y compromisos para lo que queda del año 2021. Enfatizando en la creación de rutas y productos turísticos multidestinos que permitan promover la actividad turística en ambos destinos. Y estas alianzas, estos hermanamientos permiten que a través de las experiencias, los conocimientos que tenemos cada una de las ciudades podamos fortalecernos. Asimismo, el IDT e INDETUR realizaron una visita técnica en el Paso del Mango en Bondá para identificar las buenas prácticas del turismo de naturaleza y comunitario. Rafael Tapia, propietario del Hotel Sierra Santa Juan, en las inmediaciones de Santa Marta, nos cuenta sus impresiones sobre la firma del memorando. Gracias al memorando de entendimiento firmado entre el Instituto de Turismo de Bogotá y el Instituto de Turismo de Santa Marta, los operadores turísticos vamos a poder brindar nuevas experiencias multidestinos a las personas que llegan a Bogotá. Por su parte, William Reyes Vargas, gerente de Go Colombia Nature and Travel, nos habla sobre los beneficios que representa para los operadores turísticos la firma de una nueva alianza entre las dos ciudades. Invita y nos exhorta a hacer más y mejores servicios, no solamente de sol y playa, sino de temas de naturaleza, étnicos en la ciudad de Santa Marta. El IDT, en convenio con el Fondo Nacional de Turismo Fontur, hicieron entrega de la remodelación y cambio de imagen de los puntos de información turístico PITS, Templete al Libertador y Terminal de Transportes El Salitre. La remodelación de los puntos incluyó elementos como cambio total del mobiliario, renovación de pisos y fachada, señalización en braille, modernización de pantallas digitales, inclusión de kioscos de consulta, mosaico con fotos de Bogotá, entre otros. En estos módulos se ofrecerá información gratuita, bilingüe y accesible para los turistas nacionales e internacionales.